Bueno, va a ser un evento de características únicas. La verdad que estamos muy, muy contentos. Acá, en esta vista que ustedes tienen acá, van a estar dos ambulancias, una de cardiomóvil y otra de la asistencial, abiertas a la comunidad. Cuando uno entra al foyer, lo que se va a encontrar va a ser estaciones, unas estaciones saludables de frutas, y va a haber varias estaciones de Escuela de Enfermería y de Facultad de Medicina de CLAE y algunas otras que me estoy olvidando, en el cual lo que se va a tomar la presión de las personas que quieran, se va a medir, se va a tallar. Y van a haber algunas sorpresas con respecto de hábitos saludables. ¿A quién va dirigido este evento? Bueno, este evento es doblemente dirigido. Va dirigido a la comunidad y dirigido al equipo de salud. Ahora yo te contaba lo del foyer, ahí la parte de adelante, cuando uno pasa las puertas. Después va a haber en las salas, en las dos salas, va a haber charlas para el equipo de salud y para la comunidad, unas charlas cortas, no aburridas, de 20 minutos de temas realmente de interés. Y en la otra sala va a estar lo más atractivo de esta jornada, que es una jornada de resucitación masiva a la comunidad.